Buenas noches, bienvenidos a 10TV y a nuestro repaso por la actualidad de este miércoles 27 de mayo. Primera jornada de los 10 días de luto oficiales decretados por el Gobierno Central por las víctimas del coronavirus. Banderas situadas en el exterior de los edificios públicos que deberán ondear a media asta y que en el interior de ellos lucirán un crespón negro. A ello se ha sumado a las 12 de este mediodía un minuto de silencio a la puerta de los ayuntamientos jienenses, como ha sucedido en toda Andalucía. Era el caso, por ejemplo, de Úbeda, donde se personaban en la Plaza Vázquez de Molina y a las puertas del consistorio representantes de la corporación municipal, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del municipio, y donde el emotivo silencio en homenaje a las víctimas se rompía con este aplauso. Tras ello, comparecencia de la munícipe, Toni Olivares. Y este ayuntamiento, que como saben, desde hace ya más de mes y medio teníamos el luto en la ciudad, con el crespón negro en la bandera de nuestra ciudad de Úbeda, pues nos hemos sumado, como no puede ser de otra manera, a ese luto oficial nacional. Hemos comenzado, anoche se bajaron las banderas a media asta, tanto las que están expuestas externamente como las internas, la del Salón de Plenos ya tiene su crespón y demás, ¿no? Y lo siguiente era este minuto de silencio al que nos hemos sumado pues todos aquellos que han querido y han podido además, ¿no? Olivares insistió en la unidad para superar esta crisis entre todos y destacó la buena respuesta de esta convocatoria realizada de manera urgente y con las víctimas mortales, pero también afectados y curados como verdaderos protagonistas. Por último, mandaba un mensaje a la ciudadanía para que siga cumpliendo con las medidas de prevención y seguridad, de forma que el avance en la lucha contra la pandemia pueda ser efectivo. Y lo que pedimos a la ciudadanía es que sea también responsable con aquellas acciones que debemos, ¿no? Es decir, la manera en la que salimos a la calle, con los horarios que todavía se nos imponen, etcétera, ¿no? Que seamos responsables, porque si somos dos patas las que deben de sujetar la salida de esta crisis y una falla, pues entonces no saldremos, ¿no?, como debemos. Por lo tanto, creo que tanto administraciones como población en general tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Ello en una jornada en la que el parte que cada tarde emite la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía refleja un aumento de 2 positivos en la provincia de Jaén para situar el total de estos confirmados por PCR en 1.454. De ellos, 27 permanecen hospitalizados y 8 aún están ingresados en la UCI, uno menos que ayer. Un nuevo fallecimiento que lamentar en la provincia, el total de muertes asciende ya a 181 y 3 curados más. 1.311 personas han conseguido superar la enfermedad en Jaén. A nivel regional, 10 nuevos positivos en COVID-19 confirmados por PCR para un total de 12.627, de los que 174 aún están ingresados en centros hospitalarios y 44 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. 5 nuevas defunciones en las últimas 24 horas para un total regional de 1.411 muertes. Y la buena noticia, por primera vez el número de curados es superior que el de casos confirmados por PCR. Esta lista ya está formada por 12.690 personas, habiendo crecido el número en 196 en la última jornada. El contraste a este dato positivo y esperanzador, la trágica noticia que conocíamos este mediodía. El Ayuntamiento de Arjona confirmaba que la Guardia Civil había localizado en el interior de un pozo el cuerpo sin vida de Andrés Cañizares, el vecino de la localidad de 68 años, desaparecido desde hace una semana cuando salió el pasado 20 de mayo a dar un paseo por el campo a primera hora de la mañana. Tras 7 intensas jornadas de búsqueda, finalmente el cuerpo ha sido localizado en el interior de un pozo situado en el paraje conocido como Pozos Dulces, en la localidad de Arjona. También en la página de sucesos, la Guardia Civil investiga a un vecino de Linares como presunto autor material de un delito de hurto de 900 kilos de tubería de cobre cometido en el complejo La Veguilla en Beas de Segura. La denuncia se presentó en febrero. Las diligencias prácticas ya han identificado al presunto autor de los hechos, al que le constan antecedentes e infracciones administrativas por hechos similares. Y por otro lado, los sucesos de las últimas horas también nos llegan desde la cárcel de Jaén. Desde UGT informan de una reyerta multitudinaria en el módulo 6 de la prisión. Se piden medidas a la dirección de la prisión para evitar nuevos enfrentamientos que, según el sindicato, están originados por un grupo de presos procedentes de Almería y que supuestamente están extorsionando al resto de internos. Según el relato del sindicato, los internos echaron mano de palos de escoba que partieron por la mitad para utilizarlos como pinchos. Desde instituciones
penitenciarias se confirmaba que en la pelea se vieron implicados 7 reclusos y que se procedió al aislamiento de 3 de ellos, descartando que hubiera funcionarios heridos. Son solo algunas de las noticias que marcan la actualidad del día, que les ampliamos como siempre tras repasar y conocer los titulares que nos deja esta jornada de miércoles. Desde UGT aseguran que la dirección del distrito Jaén-Jaén Sur está presionando a los profesionales para que firmen que no les han faltado EPIs durante toda la pandemia. Según el comunicado emitido, se ha enviado una circular a todas las direcciones de los centros a su cargo, incitando a la plantilla a que firmaran el documento diciendo que la protección ha sido la suficiente cuando denuncian ha sido todo lo contrario. El Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea que prorrogue el almacenamiento privado del aceite de oliva 6 meses. Mientras tanto, el diputado nacional del PSOE por la provincia de Jaén, Felipe Sicilia, mandaba a los agricultores un mensaje de optimismo asegurando que la crisis ha paralizado estas acciones que desde el Ministerio de Agricultura se van a retomar más pronto que tarde. La Diputación Provincial reclama a la Junta de Andalucía medidas para el sector turístico en las provincias de interior. Por su parte, la responsable de este área, la ciudad de Úbeda, Elena Rodríguez, informa sobre las medidas que ya se llevan a cabo en la ciudad de Los Cerros para la reactivación de este. Una decidida apuesta por artistas, artesanos y colectivos locales y un firme compromiso por seguir apostando por la cultura son las principales conclusiones que se extraen de la última reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el que se encuentran Úbeda y Baeza, que ayer celebró una nueva comisión de Educación, Cultura y Deporte. El Ayuntamiento de Arjona ha anunciado que se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad puede corresponder a la de Andrés Cañizares Burgos. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer la identidad de esta persona y las causas de su fallecimiento. Este vecino de Arjona, de 68 años, desapareció hace una semana cuando salió el pasado 20 de mayo a dar un paseo por el campo a primera hora de la mañana. Tras 7 intensas jornadas de búsqueda, finalmente el cuerpo ha sido localizado en el interior de un pozo situado en el paraje conocido como Pozos Dulces en Arjona. Según ha indicado la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, la Guardia Civil ya avisó este martes por la tarde de la localización en un aljibe del que salía un fuerte olor y en cuyo interior se pudo divisar un cuerpo flotando con ropa que coincidía con la que llevaba Andrés Cañizares en el momento de su desaparición. Andrés Cañizares ha aparecido. Ha aparecido anoche, ayer por la tarde, a última hora de la tarde. Tuvimos comunicación por parte de Guardia Civil que había aparecido habían notado un fuerte olor proveniente de un aljibe y bueno, pues vieron allí un cuerpo flotando que con una vestimenta que podía ser compatible con la de Andrés Cañizares, y ya hace unos minutos, escasamente unos minutos, nos han confirmado que se trata de él. ¿Se sabe en qué circunstancias ha aparecido el cuerpo? Sin vida, evidentemente. Sí, no sabemos nada más. Ahora le harán la autopsia y no sabemos nada más. Desde el distrito, mediante una circular enviada a todas las direcciones de los centros a su cargo, incitan a los trabajadores que les firmen un documento en el que se avala que han tenido a su disposición esos equipos de protección, obviando de manera deliberada, dicen desde el sindicato, que la realidad ha sido otra. Lamentan desde UGT que desde la dirección del distrito, en vez de velar por evitar que vuelvan a producirse situaciones tan desgraciadas como las que han ocurrido con los profesionales, se dediquen, como decíamos, hacer este tipo de comunicaciones. Por eso exigen la retirada inmediata de dicho documento que tan solo aseguran está causando disconformidad, confusión y especialmente mucho cabreo entre los profesionales. Entonces, lo que vemos aquí es que la Administración ahora quiere guardarse la espalda para que si hay alguna denuncia o las denuncias que ha hecho UGT puedan demostrar que ellos tienen todos los documentos oportunos, puesto que así el trabajador se lo ha firmado y se lo ha firmado presionado. Entonces denunciamos públicamente esta situación y esta presión que está ejerciendo el distrito Jaén-Jaén Sur hacia los profesionales sanitarios. Asimismo piden a la gerencia del SAS que intervenga en este asunto. También salen al paso desde el PSOE. Sus representantes exigen al consejero de Salud de la Junta que dé explicaciones sobre un distrito del que dicen los escándalos se suceden. Desde la Junta de Andalucía se aclara el tema asegurando que el documento al que se hace referencia se debe rellenar cuando se retira el equipo de protección, pero no con carácter retroactivo. De hecho, añaden, el documento citado se modificó por parte de la Jefatura de Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del distrito en esta dirección. Los profesionales deben firmar en el momento de la retirada del equipo de protección y no después.
La medida ya se aplaude del sector oleícola de nuestra tierra. El Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea que prorrogue el almacenamiento privado del aceite de oliva 6 meses y permita un alza en los precios que alivie la situación del sector. Una prórroga que pretenden sea un balón de oxígeno para el aceite de oliva en una época que ya era complicada incluso antes de declararse la pandemia. La iniciativa permite almacenar, ya saben, 213.000 toneladas de aceite de oliva y se tradujo en una recuperación de precios leve, eso sí, pero en cualquier caso un ligero repunte una vez que se puso en marcha. Ahora que acaba este periodo, se plantea que se mantenga el producto inmovilizado para seguir protegiendo al sector en una etapa en la que la crisis internacional derivada de la pandemia también está afectando lógicamente al aceite de oliva por la inestabilidad de los mercados y las restricciones en la hostelería y el turismo. Según ha detallado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la misiva, actualmente los precios del aceite se están viendo afectados por la crisis sanitaria del COVID-19 que está generando perturbaciones en los mercados internacionales, así como un descenso en el consumo debido al cierre de bares y de restaurantes. Una medida que ya aplauden desde colectivos agrarios. El secretario de COAG, Juan Luis Ávila, valoraba la solicitud de la prórroga en la que decían estado trabajando en los últimos meses. Es el camino, añadía, y desde la UPA hablan de que este ha sido un paso importante por parte del Ministerio. El responsable, Cristóbal Cano, señalaba a través de un comunicado que el sector necesita hechos concretos para comprobar que los precios en origen pueden equilibrarse. La crisis del COVID-19 ha paralizado la actividad ordinaria en las administraciones públicas para centrarse en el combate contra el virus. Por eso, compromisos del Gobierno central para con la provincia de Jaén se han tenido que ver paralizados, muchos de ellos relacionados con la crisis del sector del aceite de oliva, tras las protestas del sector olivarero de la provincia de Jaén en los meses anteriores por esos precios ruinosos, vendiéndose por debajo de la rentabilidad. Entre otros compromisos, la reforma de la ley de la cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas del aceite. Desde las organizaciones agrarias se quejan de lentitud desde el Gobierno de la Nación. Incluso esta semana ya han vuelto a retomarse movilizaciones por parte de grupos de agricultores de nuestra tierra. El diputado nacional del PSOE por la provincia de Jaén, Felipe Sicilia, que pasaba las últimas horas por el programa Micrófonos para la Esperanza, mandaba a los agricultores un mensaje de optimismo asegurando que la crisis ha paralizado estas acciones que desde el Ministerio de Agricultura se van a retomar más pronto que tarde. Por tanto, el Ministerio y el ministro Plana es muy consciente de la realidad, sabe la situación que hay y desde luego es el primer interesado, y el Partido Socialista el primer interesado en que los precios de nuestro aceite suban, que se le dé valor a nuestro aceite, y ha habido diferentes iniciativas que ahora se volverán a retomar conforme volvamos a la normalidad. Yo desde aquí lanzar un mensaje, si me permites, Manolo, de tranquilidad para los oliveros, que sepan que desde luego el Ministerio y el ministro Plana va a estar trabajando de manera incansable como lo ha venido haciendo hasta ahora, y que en cuanto se reanude una actividad medianamente normal, que ya afortunadamente comienza, la materia legislativa también volverá a recobrar protagonismo y podremos poner soluciones desde la ley a esos problemas que ahora mismo tienen. Faltan compromisos por cumplir, pero añadía Sicilia, el Gobierno ya ha actuado de manera rápida en cuestiones como la reducción de las pionadas para el subsidio agrario o la rebaja del IRPF para los agricultores. El objetivo es que poco a poco se vaya recobrando la normalidad, y este es otro ejemplo de ello, ya que hoy y tras varios días de trabajos de limpieza y de mantenimiento, el Parque Norte de Úbeda ha reabierto sus puertas tras la pandemia. Eso sí, lo ha hecho con algunas restricciones, tal y como ya se adelantó en esta redacción. El horario establecido es de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana a la 1 de la madrugada, y por el momento pues no se podrá hacer uso de todos los espacios, ya que algunos puntos van a permanecer cerrados como medida de higiene y de seguridad. Las zonas de parques infantiles seguirán precintadas, así como el parque canino. Tampoco está permitido el uso de los bancos y la utilización de las fuentes para poder beber agua. Por el contrario, sí que está autorizado acceder al parque para correr. En caso de que se produzca un encuentro casual con otras personas, se puede mantener una conversación durante un tiempo breve, informan desde el Ayuntamiento de Úbeda. También está permitido acudir con menores de edad, pero siempre acompañados por un adulto.
En otro orden de cosas, en la jornada de hoy Europa Press informaba de que la Academia de la Guardia Civil de Baeza no volverá a abrir este curso después de haber cerrado sus puertas el 13 de marzo, cuando la Dirección General del Cuerpo decidió enviar a casa a sus algo más de 2.000 alumnos que conforman la actual promoción como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, en marzo se optó por adelantar el destino de las prácticas a los 200 suboficiales que también estaban realizando el curso de ascenso en estas instalaciones. A partir de ahora ya se está trabajando en las medidas que deberá adoptar la Academia de cara a los exámenes de acceso a la Guardia Civil que se realizan tradicionalmente en el mes de julio y que suponen la llegada a Baeza de miles de aspirantes. Bejíjar vuelve a abrir las puertas de su ayuntamiento a los ciudadanos para cualquier cuestión o gestión que no pueda realizarse de manera telemática. Así es desde este pasado lunes, un esfuerzo por recuperar cierta normalidad en la actividad municipal que se produce en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía, que ha dejado unos primeros días, en palabras del propio alcalde Diego Soriano, duros y de locura, en los que el municipio asegura que han acabado muy agotados. Asimismo, Soriano informaba de que con la relajación de las medidas de confinamiento y la posibilidad de permitir reuniones de hasta 15 personas que llega con esta fase 2, se retomará también la actividad plenaria, algo que señala había sido solicitado insistentemente por la oposición. Será un pleno cerrado al público, pero retransmitido de forma que se pueda seguir online y en directo por todos los vecinos que así lo deseen. Aunque ya desde la fase 1 se permite la libertad de movimiento dentro de la misma provincia, el primer edil de Bejíjar recomienda que no se abandone el municipio salvo en casos de fuerza mayor para evitar un riesgo de contagio y para no retroceder en los buenos datos que presenta la localidad. En Bejíjar estamos bien y es recomendable, pues, bueno, hacer todas las actividades que podamos hacer dentro del pueblo, pues hacerlas aquí, como comprar, salir a hacer ejercicio, juntarnos con los amigos, con la familia y salir para lo estrictamente inevitable, como puede ser una cita del médico, del hospital o cualquier actividad que tengamos, no tengamos más remedio que hacer fuera del municipio. Soriano comunicaba que la llegada de las altas temperaturas, el avance del municipio en las fases de la desescalada y la posibilidad de abastecer de mascarillas a todos los vecinos le ha llevado también a tomar la decisión de poner fin a las tareas de desinfección. Por último, el municipio se refería al mercadillo, que en un primer momento estaba previsto que regresara a su actividad este pasado fin de semana, pero que tendrá que esperar por precaución y cautela hasta la fase 3. Lo que es la actividad del mercadillo, en un principio teníamos planificado que fuese este fin de semana, pero con el repunte de los casos en la provincia, tanto de infectados como de fallecimientos, hemos decidido esperar para la fase 3. Por tanto, creemos que podremos retomar la actividad del mercadillo para el día 13 de junio. Tenemos una explanada grande, es suficientemente espaciosa como para poder montar los puestos, pero es muy difícil, no tenemos los medios suficientes para controlar la población y debido, bueno, a este repunte en la provincia hemos decidido ser cautelosos, ser precavidos y esperar a la tercera fase de desescalada, a ver si con suerte todo va bien y podemos abrir para el 3 de junio. Y las terrazas y los veladores ya están funcionando, el corte de calles y todo va bien, pues como todos los veranos será a partir del 15 de junio, en este caso el 19 de junio ya se podrán realizar los cortes para transformar las zonas de terraza en zonas peatonales, a ver si todo va bien y vamos funcionando. Por cierto, una localidad, la de Bejíjar, en la que la Jefatura de Policía informaba en las últimas horas de que habiendo finalizado el plazo establecido en el bando municipal emitido con fecha 27 de febrero sobre la limpieza de solares, se está procediendo a denunciar a todos aquellos que no se encuentren en condiciones de salubridad y seguridad, atendiendo a la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de estos espacios. Y de Bejíjar a Canena, donde el PSOE denuncia el estado catastrófico, aseveran, en que se encuentran el polideportivo y la pista de tenis del municipio. La formación socialista exige al alcalde que acometa de una vez sendas intervenciones para recuperar estas infraestructuras deportivas y ponerlas al servicio de uso y disfrute de la ciudadanía. Manuel Jesús Casado, portavoz de este grupo político, asegura que se reclamó ya en septiembre, que se denunció en enero y que no se puede esperar más para actuar en dos espacios deportivos que deben estar señalados
alaba al servicio de la ciudadanía y en buen estado. Y es que asegura textualmente que ambos espacios parecen sacados ahora mismo del catálogo del Museo de los Horrores y que es una auténtica pena, al parecer, que ha pasado por ellos un tornado. Por último, también reclama que se ponga en marcha de manera urgente la remodelación del campo de fútbol para adaptarlo a la modalidad de 11 jugadores, una necesidad, afirma, imperiosa para el pueblo de Canena y su club de fútbol, de modo que éste no tenga que jugar sus partidos como local en el municipio vecino de Rus. Enseguida les acercamos al resto de noticias, antes realizamos una pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta, no se marchen. Volvemos ya, tras la pausa publicitaria, con más noticias. Una decidida apuesta por artistas, artesanos y colectivos locales y un firme compromiso por seguir apostando por la cultura. Son las principales conclusiones que se extraen de la última reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el que se encuentran Úbeda y Baeza, que ayer celebraron una nueva comisión de Educación, Cultura y Deporte. Se comunica así que se contará con el tejido cultural de cada uno de los municipios para cumplir un doble objetivo. Por un lado, apoyar a este para convertirlo en protagonista de la programación y la agenda de los eventos artísticos y culturales que llenarán el verano y, por otro, contribuir a la reactivación de la economía local. Refrendan así, señala el comunicado emitido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, su compromiso con la cultura y su esfuerzo por reprogramar o adaptar todas las actividades que engloba el sector y evitar así su cancelación como forma también de relanzar el turismo tan importante, especialmente en estos enclaves de la geografía española. Estamos haciendo un gran esfuerzo por reprogramar, por mantener esa programación que ya teníamos, concentrando la oferta, sobre todo a partir de septiembre. Y bueno, yo creo que es muy enriquecedor el ver cómo estamos trabajando cada una de nosotras, ver las iniciativas también que se están impulsando pues, para mantener ese tejido cultural y a las empresas culturales mantenerlas con vida, ¿no? Y ofrecer también a nuestras ciudades y a quienes nos visiten pues, esa oferta tan interesante a nivel cultural que tenemos las 15 ciudades patrimonio. No queremos privar a la ciudadanía tampoco en estas épocas que corren de la cultura, porque es uno de los únicos desahogos que nos quedan, pero también queremos tener mucha precaución y sobre todo apostar por lo que es el artista local y darle un pequeño empujón a todas estas compañías para que no acabe esta pandemia con ellas. Respecto a la Noche del Patrimonio, programada para el 12 de septiembre, se recuerda la importante apuesta del grupo por los eventos Escena Patrimonio, con espectáculos centrados en la danza, y Abierto Patrimonio, con actividades en los cascos históricos y monumentales de las ciudades, en los que se reforzará también, aseguran, la retransmisión online para llegar a más cantidad de público y para que más personas puedan disfrutar de estos de forma virtual. Por cierto, una Elena Rodríguez que en las últimas horas también hablaba de las medidas de relanzamiento turístico contempladas en el plan de reactivación socioeconómica que presentó el consistorio liderado por Toni Olivares. Entre ellas, Rodríguez destacó la creación de un paquete de oferta turística conjunta, acción para la que se ha contado, asegura, con el sector turístico de la ciudad, al objeto de ofrecer productos mucho más atractivos al viajero, así como la colaboración entre los diferentes empresarios con ese mismo objetivo de aunar esfuerzos y lograr que la ciudad sea más atractiva a ese visitante. Además, el ayuntamiento está trabajando ya en la consecución del distintivo que acredite la ciudad como destino seguro, como ya están haciendo muchas ciudades turísticas, así como las localidades que pertenecen a este grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un grupo que también tiene otras vías de trabajo, como es el caso de la que se diseña de manera conjunta con Tour España. También dentro del plan de lanzamiento turístico, dentro del grupo de Ciudades Patrimonio, pues como he dicho anteriormente, se está trabajando con el Ministerio de Turismo a través también de Tour España, porque este año Tour España va a enfocar toda su campaña promocional al turismo nacional, como es obvio. Las fronteras de muchos países van a estar cerradas y quizás su situación no sea la más apropiada para viajar y tenemos que centrarnos en el turismo nacional. Somos un grupo de 15 ciudades, somos Marca España. Evidentemente vamos a tener un apartado especial dentro de esa promoción, así nos lo dijo la secretaria de Estado. Yo creo que bueno, pues este año va a ser algo, como digo, pues muy importante esa promoción de cara al turismo nacional, además en una ciudad como la nuestra, donde el porcentaje más amplio de visitantes son nacionales. Tenemos un porcentaje muy pequeñito de turismo internacional. Por tanto, que esa campaña tan potente que dirige Tour España, que siempre la hace al mercado internacional, este año sea al mercado nacional, yo creo que nos va a beneficiar.
Por último, la edil de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Úbeda quiso incidir en el compromiso y la apuesta por parte de la ciudad hacia el sector cultural y también hacia los artesanos locales, con los que asegura se contará al representar, afirma, una de las señas de identidad de Úbeda. Se reclama a la Junta de Andalucía medidas para la provincia de Jaén, para provincias de interior. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha pedido al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que impulse un plan especial y urgente de empleo que beneficie a las provincias andaluzas de interior. Lo dice en una carta que le ha remitido. Reyes alude al plan de contratación de 3.000 auxiliares de playa que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Dice que también los territorios de interior necesitan de acciones especiales, ya que no solo las provincias costeras están sufriendo el desempleo en el sector del turismo, sino que son muchos los jienenses que este verano no podrán acudir a sus habituales puestos de trabajo en las playas andaluzas y otros tantos no tendrán la oportunidad de prestar sus servicios turísticos en nuestra propia tierra por el descenso de visitantes. Francisco Reyes, que reivindica en su carta la oferta turística segura, insiste en la necesidad de promover este plan de manera urgente. Los farmacéuticos han jugado un papel esencial en esta pandemia y también en esta desescalada se han tenido que reinventar. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén es Juan Pedro Rísquez, gerente de una de las farmacias de toda la vida de Andújar, que está situada en la calle Ramón y Cajal. Juan Pedro es una de las personas que se han tenido que reinventar en esta crisis sanitaria y así lo ha contado en el programa Micrófonos para la Esperanza, conducido por el director de multimedia jienense de 10 Televisión, Manuel Espósito. Yo creo que los que hemos tenido la suerte, y yo tuve la suerte con mi madre, que gracias a Dios vive y sigue estando en la calle del Arroyo, pero en el piso de arriba, ¿no? Porque ya no ejerce con 87 años que va a cumplir, ¿no? Pero para mí ha sido el referente y ver cómo efectivamente, lo comentaba muy sabiamente, la farmacia era un sitio de muchísima confianza, no ya por la profesión farmacéutica y sanitaria, todo lo que se hacía con respecto a las personas, sino porque muchas veces, es lo que comentábamos, se trataban de confesionarios laicos, donde atendían sobre todo a todas las personas con multitud de problemas de llegar a fin de mes, que eran muy frecuentes antes, de tener que apuntar porque no tenían dinero para pagar. Y la farmacia era un sitio de acogida y un sitio de solucionar problemas. Y siempre ha prevalecido en el profesional farmacéutico el que a nadie le falte su medicación, el que a nadie le falte su salud. Cambios que se han realizado en las farmacias, pero cambios que han venido para quedarse, como la farmacia a domicilio o las medidas de seguridad. Yo creo que a todos nos va a suponer un cambio en la manera de vivir y profesionalmente va a ser también un cambio en la manera de trabajar en las oficinas de farmacia, las farmacias comunitarias. Creo que se han implementado en un tiempo récord muchísimas medidas. Inicialmente eran medidas sobre todo higiénico y de protección, tanto para los pacientes como para el profesional. Y eso pues ya ha venido para quedarse. Vamos a tener que trabajar de una manera muy diferente, probablemente poco acostumbrado, porque la farmacia siempre ha sido ese establecimiento cercano, donde teníamos un trato muy estrecho con las personas que acudían a la botica. Y bueno, vamos a tener que seguir haciéndolo porque es nuestra razón de ser, el cuidar por los pacientes y por todos los nuestros, pero ahora con un poquito más de distanciamiento social, ¿no? Seguiremos haciendo lo mismo, pero sujetos a estas medidas impuestas por la Administración y que ahora mismo tienen todo el sentido. Un comerciante de Cazorla diseña mascarillas para los eventos que se celebrarán en la temporada estival, como bodas, bautizos o comuniones. Desde el comienzo del confinamiento por la pandemia del COVID-19, un comerciante cazorleño, José Luis Escudero, que ya andaba inmerso en el proyecto de la creación de toldos gigantes de ganchillo, al que había conseguido que se sumase un buen grupo de tejedoras, alternó esta actividad con la confección de mascarillas de doble tela a partir del reciclaje de retales, colores para todos los gustos, que ha regalado a todo aquel que se lo solicitaba desde su casa en la popular Placeta de Don Simón. En estos días de confinamiento pues me he dedicado a hacer mascarillas, viendo que hacía falta tantas mascarillas. Tenía muchos muestrarios de telas de patchwork que no se utilizaban, eran trozos pequeños, entonces cómo se veía, cómo la...
la gastaba, pues me dediqué a hacer mascarillas. En todo el confinamiento las he regalado, habré hecho casi 250 mascarillas, todas regaladas. Reversibles, con tela de algodón. Al frente de su mercería ha dado un paso más y ahora ha lanzado su propia colección de mascarillas para celebraciones, de lo más fashion y original. De hacerlas estas cuadradas, ya empecé a hacerlas más glamurosas, más entretenidas, ya con un biez, con entretela entremedia planchada, más entretenida. Y eso ha sido lo que me he dedicado en el confinamiento. En cualquier caso, este inquieto y hábil cazorleño continúa con el proyecto Tejiendo Cazorla para sombrear la calle Doctor Muñoz en el próximo festival Blues Cazorla, cuando pueda ser. El Ayuntamiento de Cazorla, la Asociación de Empresarios y la directiva de los centros educativos del municipio han coordinado un plan de choque para combatir la brecha digital en más de 60 familias de Cazorla y sus pedanías. Con la colaboración de la directiva del IES Castillo de la Hiedra y la participación técnica del Centro Guadalinfo, se ha elaborado un plan de choque para combatir la brecha digital desde que se decretó el estado de alarma para ayudar a más de 60 familias del municipio y unos 100 alumnos que no disponían de internet en casa y de recursos digitales para llevar a cabo sus clases no presenciales y sus tareas educativas para la evaluación a distancia. Así lo ha explicado el concejal de Educación, David Gómez. ¿Qué se ha hecho? Pues un plan ambicioso donde los directores prácticamente han llamado a casi todas las familias viendo qué necesidades había y una vez que se han detectado, pues hemos puesto un plan en el cual se han comprado tarjetas telefónicas, tarjetas de datos, para que ellos se lo puedan poner a su teléfono móvil, se lo puedan poner a sus tablets o para que les sirva de router de sus teléfonos portátiles. Entonces ha hecho falta, pues lógicamente, la colaboración de Guadalinfo, que ha sido quien ha hecho el soporte técnico, Ayuntamiento de Cazorla, que ha coordinado un poquito la labor con los directores de los centros educativos y luego se sumó a esta iniciativa pues también la AC, la Asociación de Empresarios de Cazorla, que hizo una donación pues que ha venido muy bien y que junto al Ayuntamiento de Cazorla, pues bueno, pues entre ambos se ha conseguido dar soporte a, son casi 60 las familias, hay familias donde hay 2, 3, en algunos casos hay hasta 5, en algunas familias hasta 5 o 6 alumnos escolarizados. Entonces, bueno, pues creo que hemos llegado casi a 100 alumnos. Pero de forma especial destaca el nuevo proyecto en el que ya se está trabajando para retomar la programación, aún por terminar, de la Escuela de Padres y Madres para realizar un portal web que aglutine toda la comunidad educativa del municipio y en el que se mostrarán videotutoriales para niños realizados por el personal docente de la escuela infantil, como la información de interés y otras programaciones educativas. En Cazorla hay un montón de proyectos relacionados con la educación, con la salud, con el bienestar. Entonces, aglutinar pues aquellas actividades que, por ejemplo, hace la escuela infantil, porque hacen cuentacuentos, porque hacen manualidades, porque realizan experiencias, aglutinar lo que son las jornadas saludables. Hemos tenido 5 charlas y hemos llegado, creo, a unos 10.000 seguidores. Entonces, bueno, ha sido bastante potente. Y ahora, pues bueno, si conseguimos incluir a la escuela de padres, que se nos quedó a medias porque, bueno, llegó la pandemia, nos dejó con la mitad de las charlas y de los talleres a medias, pues bueno, si conseguimos poner en marcha a través del Facebook del Ayuntamiento y de esta página, conseguir continuar de manera digital, bueno, pues por lo menos que los padres en casa, pues desde casa puedan seguir formándose, puedan seguir entreteniendo a sus hijos y ayudando a que todos seamos mejores padres, que es el objetivo final de una escuela de padres. Hoy ve la luz en formato físico, puesto que ya se vendía en su versión digital la última novela del afamado escritor ubetense Jesús Maeso de la Torre. La misma se titula Oleum, el aceite de los dioses, y nos transportará hasta el siglo I después de Cristo. A través de este elemento, tan ligado no solo a los diferentes aspectos religiosos, culturales y cotidianos de la época a la que se nos transporta, sino también a la propia vida y raíces del autor y de todos los jienenses, se nos presenta un viaje por la Jerusalén de Poncio Pilato, los grandes olivares de la Bética, la fastuosa Roma imperial o la fascinante Alejandría, en el que encontraremos a personajes de gran relevancia histórica como el propio Jesús de Nazaret, como desvelaba Jesús Maeso. También un tema muy poco tratado por la literatura, que es hacer aparecer a un personaje excepcional. Tengo esa atracción por Jesús de Nazaret, una atracción enorme, la he tenido siempre, pues como un hombre que cambia la faz del mundo y la ha cambiado, ¿no? Sin sello eminentemente religioso. Y entonces hago una descripción de los primeros cristianismos
con él, que fue el primero, Pablo de Tarso, Séneca, Poncio Pilato, Anás y Caifás. Cabe recordar que esta nueva entrega del autor en su género predilecto coincide además con el momento en el que éste se encuentra inmerso también en el proceso de selección y decisión de los títulos que optarán al premio del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda, del que él es jurado y que ha batido en esta atípica y virtual edición récord de participación con nada más y nada menos que 68 obras cada vez con mayor calidad y que conceden un prestigio a este premio que ya traspasa nuestras fronteras y que llega incluso a auténticas mecas de la élite intelectual y cultural, como decía Jesús Maeso también para los micrófonos de Radio Úbeda en Cadena Ser. Y me alegra muchísimo que cada día haya más participación. La calidad del año anterior fue extraordinaria y la fama de este certamen ha trascendido las fronteras. Yo pertenezco a la Academia Norteamericana de Lengua Española de Nueva York y los miembros me preguntan y me hablan del certamen de Úbeda. Amigo, eso ya, si, irse ya al mundo cultural de Nueva York, ya eso son palabras mayores. Sí, sí. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Buenas tardes, pocas variaciones tendremos en la situación con respecto a mañana en la provincia de Jaén. Tendremos cielos poco nubosos de nuevo despejados con algo de nubosidad de evolución diurna presente en áreas de montaña y las temperaturas prácticamente no van a variar. Tendremos máximas de 13 en Villacarrillo, 15 en Úbeda, 16 en Alcalá, La Real y Cazorla, 18 en Andújar, 19 en Jaén, 20 grados en Linares. En cuanto a las máximas serán de 29 grados en Alcalá, La Real, 30 en Villacarrillo, 31 en Cazorla y Úbeda, 32 en Jaén, 34 en Linares y 36 en Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en esta primera jornada de las 10 que van a marcar el periodo de luto oficial a nivel estatal, nos vamos a despedir sumándonos a él y mostrándoles las imágenes que a lo largo y ancho de toda la provincia de Jaén nos han dejado el emotivo y sobrecogedor homenaje y recuerdo a todos los que desgraciadamente nos han dejado debido a esta maldita pandemia. Más sentido pésame y un abrazo enorme a todas las familias y allegados que han perdido a un ser querido durante esta crisis sanitaria y toda nuestra fuerza y nuestro ánimo a todas aquellas que aún luchan por superarla. Que nunca se nos olvide el coste humano que ha tenido este trágico virus. Muchas gracias un día más por acompañarnos y que pasen muy buena noche. Hasta mañana.